Bueno, amigos, muy buenas. Mirad cómo repasan ahí los pajaricos nuevos. Mira ahora al pío vaca. Hay algunos que se le entiende ya, se le aprecian algunas notas. Mira, ahí abajo también tengo. ¿Lo veis cómo canta? Mira esos moñas amarillos. Son fuertísimos. El de arriba también. Otro macho. Mira el pío vaca también. Aquí canta todo Dios, hasta el tío Isabela ese que hay arriba. El verde aquí, fijaros, no sé si se verá ahí atrás luz. Aquí repasa todo Dios. Amarillo también, este de aquí, lo del palo de arriba, este verde va a ser un fenómeno. Bueno, vamos a grabar el vídeo, que quiero enseñar una cosa que ya la habéis visto en otros vídeos, pero bueno, no ha salido muchas veces tampoco. Escucháis los nuevos como repasan. Buah, no para. Y la capulla dando vueltas de un lado a otro, para allá, para acá, para allá, para acá. Ven para aquí, ven acá. Bueno, mirad todos los restos que le he quitado de brócoli a los pájaros. ¿Lo veis? Fijaros como deja. Mirad, ya lo tengo enganchado en el jersey. Ven aquí, ¿eh? Mirad, a ver. ¿Lo veis todos los restos? Mirad el resto de la hoja de brócoli como la han dejado. Mirad. ¿Ya viste lo grande que eran las hojas? Pues mirad. Bueno, voy a quitar esto y seguimos. Ven aquí. Toma, que te voy a poner una cosa así de boca. Cállate. Calla la boca. Eso. Mira, a ver. Pruébalo. Que tú vas a estar de conejillo de India. Toma. ¿Te va o no te va? Espera, no te vayas. Muerde ahí. Toma. Bueno, aquí como veis, he puesto el barreño. Y voy a coger y voy a bañar la Gaponi. Pero, ¿cómo voy a poner el barreñaco ese para lavar la capón, para bañarlo? Es para esto, claro. ¿Qué puedo sacarlo? Lo tengo aquí en una bolsa. ¡Ay! Mirad. ¿Sabéis qué es eso? Collejones. En el otro vídeo, muchos ya lo conocéis. ¿Lo veis? Collejones. Mirad la hoja como es. Es como un corazón. Espera, que lo enseñe yo. Fijaros, ¿lo veis? Mira, un corazón, pero terminado en pico. En vez de redondo, en pico. Así son las hojas. Unas son más largas, este por ejemplo es más alargado. ¿Lo veis? Esta, cuando va la punta por el corazón, pues se pierde. Son triangulares, digamos. Pero sí, tiene forma de corazón. ¿Lo veis? Mira, esta por ejemplo también igual. ¿Lo veis cómo tiene forma de corazón? Bueno, pues esos son collejones.
Bueno, aquí tengo más, pero voy a, voy a mostraros solo de momento este puñado. Mirad lo que tengo aquí enganchado. No digo que no para, que no me deja. Está de un cansino. Uf. Pero es que si cojo un nido con pajarico, se tira a picarme. Empieza por la mano para abajo hasta que llega aquí. Y empieza a pegarme unos picotazos. Yo no sé si es que se pone como celoso. Los loros sí, yo que sé yo que se ponen celosos, los loros. Pero los agaponis, ¿y dónde está? Todo le llama la atención. Está como un crío pequeño. Que se fija en todo y preguntando por todo. Vaya, que no para ahí. Pero lo mismo tengo aquí que lo tengo enganchado a la pierna, que en el jersey, que... Se va, se viene cuando le da la gana. Yo digo, este cuando lo deje de tocar no va a hacer ni caso. Y al final se vuelve arisco y no se acerca a mí. Pues no es cansino ni nada este. Esto hago así, ya, como ya sabéis. Yo la pongo aquí, mi rejilla. Y aquí lo curro. ¿Lo veis? Las flores ya sabéis que son de color lila, morado. Ahí está. Ya le gusta las flores, ya le llama la atención. Son collejones. Eso sale mucho de los márgenes. De los márgenes de los bancales. Márgenes abandonados. Si vais por la carretera, por la autovía, por carretera, veréis como en los márgenes de las autovías lo veréis las flores estas que son de color lila. Pero ya sabéis, si están muy cerca de la carretera, mejor no cogerlas. Que estén un poco retirados de lo que es la carretera, porque ahí pueden coger de los humos de los coches. Y siempre pues lavarlas bien. Mira cómo se comen las flores lilas, el chorizo. Mira. ¿Qué quieres? Mira cómo le gustan. Pero ponte aquí que te vean bien. Así. Toma. Tiene que ser la que le dé la gana. La hoja también le gusta. Sí. Y como le gustan las flores. Es que regule y esto mejor. Ahora. Bueno, pues he cogido eso. He cogido unos pocos calamagos que he visto que hay muy pocos, pero bueno, ha llovido un poco y ya están en. Están un poco más tiernos que estaban. ¿Lo veis? Mira, hay los calamagos. Uy, me he equivocado, iba para atrás. También le gusta este los jaramagos. Toma, a ver esas flores blancas, prueba. Este es conejillo de India. Si le gustan a él, de aquí paso a los pájaros. Bueno, los pájaros están más que probados esto ya. Lo tengo más que probado. Bueno, le pondremos unos pocos collejones. Y unos pocos jaramagos. Hoy vamos a cambiar el menú. Y luego hasta algunas fresas. Una fresa ahí que ya están un poquito feas. Y ya probar a ver si se las quieren comer. Que no, a la basura. Pero aquí no se desperdicia nada. Mirad. No sé si se va a apreciar porque como está tan cerca. ¿Veis? Esto es lo que le he quitado. A ver. Esto es lo que le he quitado a las torbas. ¿Veis? Cuando haya un poco más, lo voy a pasar por la máquina de la pista y vamos a ver cuánto sale de cascarilla y cuánto sale de mistura buena. ¿Lo veis? Yo veo bastante cáscara y pocos cañamones, poca cosa. Esto no pesa nada. Bueno, pues ya lo pasaremos por la máquina, yo haré un vídeo. ¿Lo veis? A ver, que lo quite de aquí. Es casi todo prácticamente cascarilla. Pero bueno, lo pasarán por la máquina.
Si sacamos 2 kilos de mistura, ya tenemos 2 euros y pico. Ya tengo la capulla en el hombro. Bueno, vale, voy a cortar y voy a ponerle esto y ahora vamos a ver si se lo comen ellos. Esto ya lo conocen ellos, de cuando estaban en los nidos lo conocen. Voy a ponerle a los nuevos y a las que tenga pajaricos solamente. Y a las demás pues les pondré un poco de jaramago y su brócoli como siempre. O no, no, hoy no le voy a poner brócoli. Hoy va a ser collejones y jaramago. Ya lo sabéis, cordejones, jaramago. Jaramago lo vamos a meter ahí para lavarlo. No un puñado de momento. Aquí. Esto por aquí. Cuánto chisme tiene uno. Y esto, un enjuague. Aunque ha llovido, os digo que hoy es, que es hoy, jueves. El domingo llovió. Esto está más que lavado. Porque fijaros, el agua está limpia. Si no, el agua, hay restos de hojas, lógico. Si no, el agua estaría sucia, de color de tierra. Cuando lo lavo que no llueve en tiempo, el agua, ¡buh!, lleva hasta tierra. Ahora no, el agua está limpia. Se nota que llovió el otro día y no hay restos de suciedad. Pues nada, esto para acá, esto para acá. Ya veis que vídeo hago yo muy sencillo, muy tonto, como yo digo. Siempre, casi siempre os muestro lo mismo. Pero es que bueno, también me preguntáis a mí siempre lo mismo. Siempre me preguntáis lo mismo. ¡Juan! ¿A cuántos días le ponemos el segundo nido? ¿A cuántos días le pones tú el segundo nido? Y yo le digo a la gente, por el WhatsApp, por teléfono. Pero vamos a ver, tú ves mis vídeos. Sí, sí, no me pierdo ni uno, de principio a fin. Pero yo creo que tú no los ves. Es que sí, los veo, pero a lo mejor luego no me acuerdo. Pues mira que recalco siempre las mismas cosas. Segundo nido, cuando los pájaros ya están prácticamente vestidos en el nido. Casi vestidos. ¿Cuántos días son esos? Depende de la pareja, lo bueno que sea para embuchar. 14 días, 15 días. ¿Qué queréis cuando tienen 13 días poner el segundo nido? Pues ponéselo, no pasa nada. Mejor que lo tenga puesto 2 días antes que no 2 días después, porque nos puede pelar, sacarle al macho la cola, nos puede dar a los hijos en el nido pelarlo y dañarlo. Pues entonces, a los 13 días le ponemos el segundo nido, un poco de pelo, probamos, que no lo meten en el nido, pues no le pongáis más pelo. De vez en cuando vais probando, probando hasta que ella quiera hacer nido. Más vale que tenga el nido 2 días antes, como digo, o 3. Que no tarde, que nos va a pelar el macho, mira, 2 machos le han sacado la cola. Y claro, lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Algunos de los nidos, como no tengan pelo y quieran hacer nidos, los pelan a los hijos, que habrán pasado casos. Y lo van a seguir pasando, y lo van a seguir a mí pasando también. Mira, ya se ha tirado el plata. Me viene bien para sacarlo. Vamos a ver si se está aquí quieto. ¿Lo veis? Pajarillo este. Estate quieto, este se va a salir, va volando y se va a meter debajo de la jaula. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Que apriete esto! ¡Como lo he girado! ¡Ey! Sabía yo que se iba volando. Bueno, con lo chiquitillo que es la primera bola que va, así se ha subido al cable de la luz. Con lo pequeñicos que son, que acaba de salir del nido, ya vuelan. Es que el tinto salvaje no hay quien se lo quite. Estate quieto. Mira, mira. Y el tinto salvaje no hay quien se lo quite. Ellos tocan el nido, como la naturaleza, ¡pum! Cualquier rama que mueva, cualquier eso, ¡pum! Volando enseguida. Es instinto de supervivencia. Y aquí, guau, ellos no pierden nunca. Por muchos años que llevamos criándolo en cautividad, ellos el instinto salvaje no lo van a perder nunca. Lo llevan en la sangre, Lo llevan en la sangre. Pájaro que criamos a mano, sí va a ser muy dócil, como la Gaponi, que lo tengo enganchado ahora mismo en la espalda. Pero, si no lo tocamos, lo más normal es que su instinto salvaje vuelve otra vez a salirle. ¿Comprendéis? Eso ya lo sabéis mucho, no hace falta que lo diga yo. Eso que va en su genética ya, va en su genes, eso no podemos hacer nada. Venga, vamos, para adentro. Y mirad, que voy a poner aquí ahora, ya veréis. A ver si estuviera quieto ahí. Mirad, qué cosa más chula de pájaro. ¡Quieto! Hasta volando lo he pillado. Lo he pillado volando al vuelo. Quieto ahí. ¿Lo veis? Eso es un macho, ese pájaro. ¿Seguro? ¿Seguro? Otra vez volando. Quieto, hombre. No le gusta salir en la tele. Chacho, te va a hacer famoso. Te van a ver miles de personas. Si tienes suerte y ven el vídeo entero, te verán. ¿Ves? Ahí está. Quieto ahí. Vale. Pues ya está. Voy a meter eso a los padres.
Este sí me saca yo por detrás de la jaula. A ver si lo cojo. Aquí está. Primer plano. ¿Lo veis? Saluda a la cámara. Qué bonito, ¿eh? Es bastante blanco. ¿Has visto? Ha venido bien que te pares aquí. Bueno, pues ya está. Voy a ponérselo a los padres. Bueno, por aquí tenemos algunas sacando. ¿Lo veis? Esta pareja también. Esta pareja es la pareja de verdes, que es la primera postura, que tiene 7 huevos, como sabéis. Ya ha sacado un pajarillo. ¿Lo veis? Voy a esperar a ver cuánto saca, porque si saca los 7 tengo que pasar 2 pajaricos por ahí, si me coincide. Voy a esperar a los que saca, y como sé que va a sacar 5, seguramente mañana saca 3 o 4 huevos de una vez. Y los otros se van a llevar un día de diferencia, y el último huevo pues se llevará 2 días de diferencia. Pero bueno, como tengo parejas que sacan en días más tardíos, pues los últimos pájaros intentaré de marcarlo y pasárselo a otras parejas. Pueden criar 6 pájaros, pueden criar ellos perfectamente. Si la pareja es buena, hasta 7. Pero el problema es que van a nacer disparejos, ese es el primer problema. El segundo problema es que aquí no coge 7 pájaros ni loco. Si es cuando hay 5 y faltan nido por todos lados. Mirad. Fijaros que Buchi aún no ha arreglado los pájaros. Sí se aprecia. Mirad, qué buche de semilla, ¿eh? Fijaros. Este igual. Y eso que aún no lo ha arreglado los pájaros. Vale, voy a ponérselo. Este nido, le voy a poner yo un poco de pelo aquí. ¿Lo veis cómo está el nido ahora mismo? Pues veréis que le voy a hacer yo un poco de nido, porque está muy pelado aquí el algodón. Mirad, cuando cagan ahí, se ensucia eso. Se queda la cagada pegada en el algodón. Y la hembra, aunque saque luego la cagada, pero claro, mancha. Y al final esto está cochino. A mí los nidos cochinos no me gustan. Bueno, mirad, que estaba haciendo un nido, pero quiero que vosotros lo veáis. Porque hay gente que me dice, no sé cómo hace sonidos tan perfectos, no sé qué, no sé cuánto. Mira, estaba haciéndolo. Pues mirad, tenéis que coger pelo, pero no pongáis un trozo muy gordo, porque si no, no podéis. La minica es muy fina, lo veis, lo tendéis un poco así para los lados. Lámina es muy fina. Y vais poniendo placas. ¿Lo veis? Como lámina fina, este pedazo es más malo. Entonces, uy, las manos están fuera de ahí. Una lámina finica, ¿veis? Lo tendéis con los dedos. Y vais poniendo por la zona que veis que falte. ¿Lo veis? ¿Que queréis poner el sisal también? Bueno, pues se puede poner sisal mezclado. Sisal es este que lleva cuerda, que lleva de todo. Pero como digo, trocitos pequeñicos, láminica fina. Este es que es más vasto para hacerlo. Pero bueno, se mezcla con el... Primero se pone sisal, sería lo suyo, y luego un poco de lo que es pelo de cabra, terminando el nido. ¿Lo veis? Y ahora después pues se aprieta bien con la mano, o como sabéis ya, como os dije, con el culo de otro nido. ¿Lo veis? Pues más o menos eso es lo que hay que hacer. Cuando cambiéis un nido, los pájaros lo han cagado, o lo que eso. Yo luego cojo la tijerica, ¿lo veis? Todo lo que queda por alrededor... Lo recorto. No pasa nada si lo dejáis. Esto ya es una tontería. Pero bueno, yo lo recorto y lo dejo más fino posible. ¿Lo veis? Así. Y así, la con la mano, con los nudillos. ¿Lo veis? Le apretáis, hacéis la forma redonda. Como yo os decía, así tengo por aquí otro portanido. Aquí tengo más. Pues con el culo de este portanido... Lo metéis aquí, ya acordáis cuando os dije, como si fuese exprimiendo una naranja. Lo metéis ahí y le giráis como si fuese exprimiendo una naranja. Bueno, pasa que tiene poco pelo, pues no queda igual, pero ¿qué más queréis? ¿Lo veis? Porque estoy aquí con una mano por aquí delante, por la otra aquí tengo el trípode delante. No puedo hacer muchas maniobras. Mirad, y aquí tenemos los señores. Y ahora los cogemos. ¿Lo veis? Ahora. Este tampoco es unido. Lo he metido aquí para que no tuvieran en el otro, que estaba sucio. Vale. Pues ya está. ¿Lo veis?
Ya tienen su nuevo nido. Limpio y acostado. Es cuando caguen no se pegará aquí en el algodón y la hembra para limpiarlo es mejor. Es raro que alguno no haya cagado ya. Bueno, vamos a ponérselo a los padres. Luego no sé, es que quiero hacer vídeos cortos, pero claro, me entretengo. En vez de enseñar solo los collejones, por ejemplo, y ponérselo a los pájaros, que si saco nidos de aquí, que si es que está sacando, que si los 15 días, que si no sé qué, claro, lo que me pasa. Mirad lo que le compré el otro día a la Caponi. ¿Lo veis? Digo, aquí, digo, para que se meta cuando haga un poco de frío, se meta aquí, cuando esté yo por aquí por la noche, para allá, para acá. Pues no, aquí no quiere meterse, ya lo he metido yo varias veces y sale como gato cuando busca la olla. Sale como gato cuando busca la olla. Se le faltan pies, patas en tu caso, ¿lo veis? Nada, esto es para devolverlo porque nada, no ha llegado a meterse. ¿Lo veis? Y eso que le puse yo todo su pelo y para que esté ahí abrigado. Porque ¿qué hace? Es sinvergüenza. Ahora mismo lo tengo en el cocote. ¿Qué hace en el cocote? Pues ahí entre el jersey y el cocote se mete. Y ahí como está calentico, pues ahí está. Ahora mismo, mirad. Ya lo he cogido. En el cocote estaba, medio dormido. Claro, está. Aquí entre el jersey y el cocote, como está caliente, pues ahí no se cae, se mete ahí. Pues ahí se mete. Lo que yo digo, que esto ahora me ha tomado a mí un cariño. Con lo arisco que yo soy, madre mía. No sé cómo los animales me quieren tanto. No me lo explico.